Bueno. La venta perdida, macho. Para grabar las lupas, que si no, no veo. Gracias, gracias, José. Gracias. A ver si hoy tenemos suerte y entra gente de tu casa. No entra gente aquí a tocar las pelotas. Yo no sé por qué. Se ve que se aburren en casa o algo. Y se tienen que meter con la buena gente. ¿Se ve bien o qué? ¿Se ve bien la face? ¿A que sí, no? ¿Se ve bien la face o no? Yo creo que sí. La lupa va bien, ¿no? ¿Está limpia o qué? A ver. A ver. Bueno, vamos a ver. Pienso que sí. Está un poco arañada, pero bueno. Está la cosa mal, sí, vamos a hacer. No podemos luchar contra eso, José. No podemos luchar contra eso, contra los haters. Tenía que haber aquí un filtro anti-haters, pero no puede ser. Como cuenta todo el mundo. Hola, José Manuel, ¿cómo va? Bueno, limpiar bajito. Bajitos. Tengo que controlar los ajos que me ha dicho el doctor. Que tanto ajo no puede ser, entonces tengo que ir con cuidado. Bueno, aunque son muy gordos los ajos, este es doble. Claro, es que es doble. Ábrete, hombre. Gracias, gracias. Buenas tardes, Antonio. Sí, lo mejor es lo de Almería, porque tú lo digas. Yo los compro en Lleida. Los de Lleida para mí son los mejores. Para ti los de Almería, patitos. Bueno, a ver, voy a quedarme aquí. A ver, ¿qué voy a poner aquí? A ver. ¿Esto dónde está? Efecto de voz. A ver. Voy a prepararme la música. ¿Esto qué es? Que no quiero efecto de voz, hombre. A ver, mejorar. Efecto de sonido. Ahora, ahora. Ahí. Que sí, lo de Valencia, lo de Almería y lo de Portugal también son buenos. Bueno, bonita, mucha calor, Antonio, mucha calor. La verdad que una chicharrera. Mucha calor en Sevilla, la verdad que sí. Es verdad lo que dicen de Sevilla, que hace mucha calor, ¿eh? Para mí los catalanes, claro, es que los catalanes está lo mejor. En Cataluña está lo mejor. Ya lo decía Rajoy. Los catalanes hacen cosas, ¿no te acuerdas? Arroz de tres delicias para comer. Hola, hola. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Voy a comer como las personas. No voy a correr, porque después me faltéis el respeto. Ya empezamos. Esto es un gallo de mar. ¿Sabéis lo que es un gallo? Un gallo de mar. Tiene muchas espinas, pero está bueno. Ha subido el precio todo. He ido al Spar, macho. Los tomates el kilo a 2,50. Y digo, oye, le he dicho a la cajera. Están espinas, mira. Los tomates ya son como los huevos Kinder, tienen que tener regalo dentro. Porque al precio que llevan. Exactamente, Luca, sí. Muy bien, buena comida, Rosemary, buena comida. Te cuidas bien, hija, te cuidas bien. Come con palillos. No, con los palillos los chinos. Aquí en Europa está el tenedor. Y la cuchara. Los palillos para ajo. Las personas que vais a votar, votéis a los mismos. Un pimiento de padrón de esto. Qué bueno está. Qué bueno. Penélope, mi contenido es de comida. Hay otras que hacen vídeos marcando pipeta. Yo eso no lo hago. Al microondas, los pimientos. Lo metes con un poquito de aceite y sal y 5 minutos al microondas. No hace falta hacerlo en aceite. Mis vídeos son de comida, de hacer pitorreo.
Ahora he apañado, me cuido yo solo. A mí no me hace falta una mujer. A mí una mujer no me hace falta para que me cocine, ni para que me friegue, ni para nada. Penélope. Preparar comida. Se prepara para comer la comida. Esto se llama gallo. ¿Habéis comido alguna vez vosotros gallo? Gallo de mar. Es como el lenguado. Está bueno. Porque tiene mucha espina. Tiene mucha espina. Pez gallo, sí, bueno. Eso, eso. Está bueno, está bueno. No tengo nada más que cuento, sí. Puede ser, puede ser. Y unos pepinillos avinagrados, que están de vicio. Arroz tres delicias. Está bueno. Ya, ya no sé que empieza envidia por aquí. Da igual. Yo estoy hablando bien. Me estoy comportando como un señor. Sois vosotros que me faltáis al respeto. Yo no. Pues tienes que hacer 10 minutos en la cazuela o en el microondas y ya está hecho, ¿eh? Chica y Ajo están aquí. ¿Te has ganado esa comida? Sí, me la ha ganado, sí. La ha pagado con mi dinero. Si la ha pagado con mi dinero es que está ganada por mí. No voy a Caritas de momento a pedir para comer. No voy a Caritas. Que también muchos que van a Caritas le echan Caritas también y van a la cola para merendar por la Face. Que eso lo he visto yo también. ¿Ves? José Antonio los compra de Lleida. La gente que sabe, compre los ajos de Lleida. Chaparillo. Gracias, gracias. Después hay gente que queda aquí, no sale del armario. Que si de Almería, que si de las Pedroñeras, los mejores son los de Lleida. Cualquier buen entendido de ajos, como yo, lo sabe. Y hace, va con su furgón a Lleida a comprarlos. Lo que pasa es que vosotros, bueno, os han metido en la cabeza las Pedroñeras, y ya está, de ahí no salís. Voy a quitar el espinazo, que esto no vea... Si alguno lo quiere para peinarse, que me lo diga, que lo envío. La Virgen. El espinazo, la Virgen. Es que nada más que trae espinas, macho. Lo de Zamora, que sí. De Zamora. Zamora baila la zarzamora. Que pican, ¿eh? Pues Antonio, los de Lleida pican bien, ¿eh? Son los mejores. Soy bruto porque ya está bruto. Y tú que bailas, tontolapa. Bueno, el primero que. Venga. A tomar viento. A tomarse el biberón. Humo. Yo sé que tengo la mano sucia. Me han pillado con la mano sucia. Bien sucia hasta la pantalla. La Virgen. ¿Veis? Sí, otra vez. La pantalla oscura. Como no paga internet, se le pone la pantalla oscura. Shiva, me molesta que me digan. Me molesta que me falten el respeto a un tío educado como yo, que no le falta respeto a nadie. Simplemente estoy echando un tiempo aquí con vosotros. Tenéis que estar agradecidos de estar aquí no viendo la televisión y gastando dinero en la luz. 300 vatios que gasta una televisión. Entonces... ¿eh? Pues la pisada de picor, hombre, la pisada me da igual. El picor
Y la carne que tiene el ajo de Lleida es un ajo espectacular. Es que es un ajo, es que cualquier persona, agricultor que haya por aquí y lo vea, tiene que agachar la cabeza y decir amén. El ajo de Lleida es el mejor. Cualquiera que haya por aquí. Lo que pasa es que como nunca lo queréis reconocer, solo me queréis encender la sangre y molestarme. Pues por eso ya paso, ya estoy acostumbrado. No voy a caer en vuestro. El gallo es. No lo cambias por nada, el ajo de Lleida, normal. Con el ajo te crece, ¿no? No, estás confundido. El tuyo será lo que Dios bendito te quiso donar. Con el ajo no te va a crecer. Si lo tienes chiquitito, si chiquitito se queda. ¿No me apetece? Es arroz, tres delicias. Y pimiento de padrón. Resfríos sí que entran, ¿eh? Resfríos es una cosa incurable. Gripes no. Ni al día un solo diente. Pues debería de comerlo. Unos pican y otros no, eso dicen. Gracias, caramelo. Por hecho, pisa, pisa, este de Cádiz. Gracias. Unos pican y otros no. Estos no pican. Falta la birra. Ya. Para comer prefiero agua. Tiene buena pinta, sí, lo sé, lo sé. Me cocino yo, gracias. Yo soy un tío polivalente. Sé cocinar, sé hacer todo. Hola Arturo, plancho. Hago lo que haga falta. Soy un tío como MacGyver, que sale de las situaciones. Lo único que me falta es la mujer. Una mujer para echar por la noche, sí que estoy solo por las noches. Eso sí. Pero bueno, como también soy muy exigente para eso, busco una 60, 90, 60. De ahí. Aún la estoy buscando, a ver si llega. Ah. tú críticalo Arturo, que se ha ganado el pollo hoy 300 € haciendo directo. Tú críticalo. Arturo, tú críticalo, que se ha ganado el pollo 300 €. Una muñeca inflable, no es lo mismo. No habla, no chilla. No es lo mismo. Mira lo que dice Antonio. Mira lo que dice Antonio. No lo digo yo, lo dice la gente de los 70, 80, que nos hemos buscado la vida. Hemos bebido agua de la manguera y sin mascarillas. Nos hemos lanzado piedras, de todo hemos hecho y estamos aquí vivos. Vosotros sois la generación de cristal. Exactamente. Gracias, Tenerife. Gracias por la rosita. ¿De qué trabajo? De gigoló. ¿Cómo sabes? Entonces, nos hicieron la marcha verde en el Sáhara. Hoy en día, como nos hagan la marcha verde para la península ibérica, también la perdemos con la juventud que tenemos. Estamos perdidos. Estamos perdidos ya. Me ha dejado porque dice que no aguantaba el olor por el día y el chiñacañaca por la mañana. Porque es lo que te hace el ajo. Es lo que te hace el ajo. Estoy zampando la hora a comer. Rafa, ¿qué quieres? ¿Tú no zampas? La verdad es que sí. Bueno, aunque ya tenemos el caballo de Troya aquí que ha entrado, ¿eh? El caballo de Troya está dentro. Gracias a Mohamed Pedrito. Lo rente bueno ahí.
Los jalapeños, me lo dio el vecino. Me lo dio el vecino. Estos son jalapeños. Estos son pepinos. ¡Pepinos! ¿Mm? Tengo mujer, hombre, tengo mujer. Que os creéis todo. ¿Tú te crees que un tío como yo, con esta planta, va a estar soltero? Estoy rifado. Estoy rifado. Gandalf saca 300, sí, hoy sí. Pues ha sacado 50.000 monedas, hecha cuentas. Desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde ha estado el pollo. Sin moverse de la silla. Me gustan los pepinos, ¿eh? Es currante, sí. Una cosa es ser currante y otra cosa es estar obsesionado con el dinero. Ya le vendo a Hacienda diciendo págame. Hola, José. Un saludo a Almería. La compadece, pues vale, como tú dirás. Creo que la gente también es un poco, Arturo, creo que la gente también es un poquito, como tú dices. Arturo, tú tienes que saber de sobra que a las mamasitas hay que saberlas manejar. Y él las maneja, con buena palabra, espiritual. Entonces, es lo que hay. A la gente hay que engañarla, no hay que ser bueno, hay que engañarla y sacarle el dinero. Hay que engañarla y sacarle la pasta, cuanto más mejor. Son los que triunfan. Mi mujer tiene sido ganado, ¿cómo lo sabe? Un tío como yo, polivalente. ¿Cómo lo sabes? Tú tienes más espinas que la madre que la parió, el gallo este. Mira, dos espinas, tres espinas aquí. El pellejo, me gusta el pellejo. Espina. ¿Qué va a ligar el churumbe en un resfriado? ¿Qué va a ligar ese? A ligar el churumbe. Buenos días, Andrés, buenos días. Quería contar mi vida privada, ¿qué os importa? Meteos en vuestra vida. ¿De qué trabaja? De otras cosas, ¿eh? Las espinas no me las como. Algunas me he comido, porque hay una que te la comes sin querer. Las mamasitas, lo buen bonachón, pero de tonto no tiene un pelo, Arturo. Dice, ¿tú quieres que te conteste? Lanza la dinámica, dice eso. No, Leo. Es así, el pellejo. El pellejo está bueno. ¿Para qué tiene espinas, tío? El pellejar, ¿no gusta el pellejar? ¿No gusta el pellejar del pescado, sí o no? ¿O lo comís el pellejo o no? ¿Para qué tiene espina? A ver. También se lo digo yo, te lanzas. Mira, te tienes que poner filtros. Ponte los ojos azules, Arturo. Él tiene el pelo blanco, se pone los ojos azules. Va de blanco, de espiritual. Yo creo que es. Gracias, Andrés. Y el tío, Arturo, escucha, el tío con toda su casta aún dice, me tienen que lanzar el león y el leoncito. Vale, ponte filtro, ponte los ojos azules. Gracias, Jim. Ponte filtro, Arturo. Tengo que currar, si tienes razón. Tengo que ir a currar, sí. ¿Cómo tiene que oler esa boca? Había que oler la tuya, a ver cómo la tienes. Es que vosotros cuando vais al baño, por la matrícula,
Eso hay billetes de 500 enrollados. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, pensaba. Hay unas muñecas que comen y cagan chocolate. Igual cagáis eso. ¿O no? Ah. Tiene un león ese, claro. 300 pavos por la cara, por guapetón. No, a ver si. Te le huele la boca, dice. ¿Y vosotros qué le pegáis a la marihuana? Que vas por la calle y huele a marihuana, tres manzanas alrededor. Pues imagínate, yo no huelo por la calle ajo. Nadie me dice, oye, ¿qué pesta ajo? Eso me lo dicen. Te lo han mandado, Arturo, se lo han mandado. Se lo han mandado. En cambio, sí que escucho a la gente por la calle decir, ¿qué pesta marihuana? Y está el tío 200 metros por adelante. Con el pitillo. Entonces, no hablemos del ajo. El ajo es natural. El ajo es natural, ¿vale? Esto es espinas también. La marihuana no. Bueno, la marihuana es natural también. Pero. ¿Sin piel de qué? Ya sabía que los ajos de Lleida no son malos para la salud, sí, son malos. Son malos. Gracias, Díaz, gracias. A tu amigo también le lanzan, ¿a qué amigo? El viejo ese ya mismo le visita. Ya mismo le visita a San Pedro. ¿Dónde los años que tiene? Déjalo que gane dinero. A Gonzalo. Bueno, hace tiempo que no lo veo. Estoy ocupado. Que San Pedro sea. Puede ser, puede ser. A ver, guapa. Mari Carmen, te voy a anclar. Comerlo todos los días produce irritación en el estómago. Y no baja la. Y heridas en la boca. ¿Sabes dónde me provoca irritación a mí, Carmen? ¿Sabes dónde me provoca irritación? ¿Cómo me irrita a mí por las mañanas cuando me despierto? Sobre las 7 ya no. Bueno, tú has leído. Sobre las 7 de la mañana ya no me deja dormir. Me molesta cuando me giro. ¿Me entiendes o no? Esa es la irritación que me hace a mí el ajo. Es la única que he comprobado. Cuando me giro la cama, hostia, tengo el caballete puesto. Entonces no puedo girar. Y ahí cuando ya, esa hora ya es que me tengo que despertar. Me tengo que despertar porque ya no puedo dormir. El ajo moderado, yo como ajo moderadamente. Me he comido 6 ajos solo, tampoco es tanto. En eso sí que lo he notado. Es como cuando pones el caballete y dices que no pasa. Y tienes que tirar pues para el otro lado. Por pelotas. Tienes que girar para la derecha o para la izquierda. Cuando él diga, eso sí que lo notaba, la irritación, ahí. Los peos, los tuyos huelen bien. Hola Jota, ¿qué tal? Aquí sois todos muñequitos. Da gusto verte comer ajo ya. Antibiótico natural, claro, sí, ¿no? Me gustan tus ojos. Pues ya sabes, Carmen, por privado, hoy en día se contacta rápido. Si te gustó, pues ya sabes. Tú ya sabes que por las mañanas con el ajo hay meneo seguro. Bueno, no te preocupes. Ya estamos ya así, la vete España marroquí, bueno. Tenemos el caballo de Troya aquí, sí. Me da igual, Yacín. Me da igual que España sea marroquí. Mira, me vale una chilaba,
20 euros por AliExpress. Y un gorrito de esos de rezo, 3 euros. Por 25 euros, apañado. La barba ya la pongo yo, que me crece rápido. Mi barba crece como la mala hierba. Dice, afeítate, ¿para qué? Si a los 3 días estoy igual. Es perder el tiempo, tiempo perdido. Entonces, tenemos lo que nos merecemos. Bueno, siempre puedes ir a la mezquita y cambiarte de equipo. Que me voy a preocupar yo. Que me voy a preocupar yo por eso. De que España es marroquí. ¡Oh, qué preocupación que tengo! Me voy a la mezquita con una chilaba y digo, a que estáis sentados, me quiero cambiar de equipo. Te cambian el nombre, te bautizan y arreando, ¿veis? Ya está, ya estoy con los grandes. Los otros carren. ¿Cómo así? Hay que irse con el más fuerte. Con el más débil, no, con el más fuerte. Exactamente. Lo único que me molestaría, que para ir con una chica de estas, como no la puedes ver entera, como es, te la juegas, te la juegas. Solo ves un trocito, entonces dices, bueno, ¿estará buena o no? Claro. Ahí está el problema. Pero por lo demás, es lo que hay. Mujeres tapadas las más lindas. Lindas son. El problema es cuando se destapan. No te encuentres la sorpresa como un huevo kinder. ¿O no? ¿Eh? Yo también aquí soy muy guapo, pero nadie sabe. Nadie sabe que tengo un problema del ojo. Que cuando el ojo me llora, porque yo en el ejército, en la metralla, me dieron metralla. Y me está llorando el ojo. Necesito oscuridad. El ojo necesita oscuridad. Oh, ahora estoy mejor. Es que me pica, me duele. Entonces tengo una prótesis para el ojo. Básicamente es para que no me entre la luz. Mi hijo es médico. Tres opciones. O un parche, una venda, o un ojo prostático, o un ojo más para millonarios, porque yo no voy a dejar 5.000 euros por un ojo, imposible. Me compro un Mercedes. Pues tiro de AliExpress por 3 euros. Total, no me entra la luz. ¿Estoy más feo? ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? Conchi, ¿qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa? ¿Que te doy asco? Si no me pruebas, no sabes si doy asco o no. Para saber si estoy bueno o no, hay que probarlo. ¿Me entiendes? Entonces tú quedas un día conmigo, me pruebas, me catas, entonces con fundamento dices, ¿me gusta o no me gusta? Pero te estás diciendo por ahí que te doy esto, que te doy lo otro. Mamá, chiquilla, yo es que no lo entiendo. Mamá, esto es así, esto es así. O entres aquí nada más que para tocar las pelotas, ¿no? Ven para acá. Ahora peínate con eso, déjame que demasiado tengo que aguantar el ojo. Que es un ojo barato. Me aguanta con las gafas. Que no mire, yo no me meto con nadie. Yo estoy aquí haciendo mi directo tranquilamente. A ver si se me va el picor y me lo puedo quitar. Tengo por lo menos 5 minutos. Dejarme el ojo relajado. Es que me está llorando ya. Me está llorando. A un tío como yo que está en el ejército os está defendiendo mientras vosotros estáis tomando así biberón en el sofá, viendo la dora exploradora. Me falté aquí al respeto. Qué poca vergüenza. Estoy recibido igual que Rambo cuando llegó a su tierra, que nadie lo quería, que el policía lo echó del pueblo con el coche y todo. Qué vergüenza, así va el país. Así va el país. Gente como vosotros desagradecida. ¿Pasa lo mismo también? No. No me decís, clavete, te mereces todo y más. No, a faltar respeto. Mira cómo tengo el ojo. Mira cómo tengo el ojo. Por defenderos.
Un día iba por la calle y me paró la policía y me dijo, ¿dónde bajo de ese ojo? Que no es carnaval. Sin saber que es una prótesis. Claro que si yo fuera presidente. Si yo fuera presidente. Voy a quitar el ojo ya, ya estoy mejor. Oh. Uy, me lo voy a quitar, yo estoy mejor, ¿eh? Necesito la prótesis 5 minutitos así para estar mejor. Es que tenía el ojo, mira, llorando, era unos cachondeos, mira, llorando, ¿eh? Tenía metralla, tengo una vena ahí que está un poco rota, que no me lo pudieron operar, que es muy pequeña, y me escuece. Vamos a hacer lo que hay. ¿Qué sabéis vosotros de la vida? ¿Qué sabréis vosotros? Os quitan la wifi y os ponía a llorar. Césped he comido de la rotonda yo. La luz, un poco todo. Es una prótesis que me llora. ¿Ves cómo tengo el ojo? ¿No lo veis que lo tengo más rojo? ¿No lo veis? ¿No lo notáis, macho? Y mi vida es así. Cobras paguitas. Me las merezco. También cobran paguitas los políticos. Sin hacer nada, van gominados con cafelito y croissant, que se lo pagáis vosotros, y su buen sueldo. De eso no quejéis nada. Yo porque tengo una paguita, todo el día lanzándome cañas, porque tengo una paguita. ¿Y lo que he hecho qué? No lo contáis. Lo que he hecho no lo contáis. Ya mismo voy a la loma cuando me coma el postre. No hay que faltar respeto a la gente. Sin hacer nada. A faltar respeto. No dejo de vacilar. Tengo toda la razón. A un soldado herido hay que respetarlo. Una paga, no, tienes que decir, una paga no, te merece cinco, pero no, la única paga que tienes porque a quitártela. Y yo me quedo tranquilo. Espabilaos, tú sois. ¿Qué tal, Clavete? Pues ya acabo de comer. La guavería, macho, la virgen. Parece que haya comido aquí una familia jabalí. A ver, voy a limpiar un poco la mesa. Exactamente. Díaz González, mira, te voy a anclar para abrir conciencia por aquí. Para abrir conciencia, porque aquí es que aquí ven a un pobre persona que está cobrando una vital, o una pobre persona que está cobrando una ayudita. Y vamos a poner a de huello. Vamos a poner a de huello, al cuello. No. Yo mientras vosotros estabais haciendo vete a saber qué en vuestra casa, yo estaba liado pegando tiros, ¿vale? Entonces me merezco la paga. Esa y otra más. Que estoy solicitando a ver si me la dan. Lo que haga falta. ¿Y por qué no me puedo meter en el Congreso de Europa? Que ahí pagan bien. 20.000 euros al mes por no hacer nada. Por ir ahí a cacarear en el circo y aplaudir. ¿Qué os parece? 20.000 euros. Tú mira la de la casta. La que decía que era la casta, la Irene Montero. La casta ya está de congresista en Europa. 20.000 euros al mes. La cacatúa. Ahí de eso no decís nada. La casta. Está todo pagado. La casta. Es que yo vivo en un piso de Vallecas. Y la casta del piso de Vallecas se pasó a Chaletaco. Y después a Europa. 20.000 euros al mes con gastos pagados. Madre mía. Y os quejáis porque yo cobro una paguita. Se os tenía que caer la cara de vergüenza. De vergüenza, todos. Vos ya no hace nada. Aquí tiene que nacer, entrar a gobernar un paquito con 20 años. Un paquito con 20 años y gobernar otros 50. En 50 años igual sí que nos pone tiesos. España ya está hecha a perder. Nada más os tenéis que pasear por las calles y mirar al horizonte y ver lo que veis. Vamos a ver, no lo digo yo, la verdad. Hay que pasear y mirar y fijarse. Paquita, no, vergüenza la tuya. Ay, qué vergüenza, sí, estoy avergonzado. España, Venezuela, no. En Afganistán.
En Venezuela no, en Afganistán se va a convertir. Un poquillo de melón, para que baje todo. Exactamente. Hace falta un Paquito. Yo muchas veces rezo por él, porque se reencarne otra vez. Que se reencarne otra vez y ponga orden, porque aquí entre Pinocho y Tucán, vamos, de cabeza. Gracias, único. Ya he pasado revista, sí. Ya he comido. Me he comido, es que llegáis tarde. Quito Spain. ¿Qué es eso de Quito? ¿Quito Spain? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso de Quito Spain? No sé qué es. A ver, ¿qué te pasa, Salva? A ver, vamos a ver, Salva, ¿qué te pasa? A ver, cariño. A ver, ¿qué te pasa? A ver, vamos a anclar a Salva. A Salva. Otro, ve. Bueno, no voy a anclar ya porque ya empieza a salir mucha morralla. Vamos a empezar ya a lo que es a... ¿Cómo se llama? ¿Queréis la música, verdad? Tarjeta roja. Venga, al vestuario. A tomar viento, ¿ves? A uno. O por aquí uno. A ver, el otro. Ahí tenías que ir a comer como un jabalí. Sigue rezando que pronto te cazarán. Venga, sí. Salva, salva Sanfer Santos. Cázame. Cázame cuando quieras. Pero de momento... De momento, al cuadrado, conmigo. A tomar viento. Venga. A tomar viento, a la sombra. A la sombra. Así te calmas. Va a tocar las pelotas a otro directo. Así de claro. ¿Está aburrido? A otro directo. A ver pipetas. Que ahora salen las tías marcando pipetas. Así de claro. Le echas un regalito. Mueve la pierna para la derecha. Y, ¡ay! Mueve la pierna para la izquierda. ¡Ay! Ahí, las que marcan pipeta, para eso están. Para eso están. Dice que las que marcan pipetas, eso han dicho. Yo lo que he escuchado, que han evitado muchos infartos de miocardio. Sí, sí, no, muchos infartos de miocardio. Porque los viejos, después del carajillo, están muy nerviosos. ¿Qué pasa? Se van al UVC, ya sabéis a qué, con el móvil. Con el móvil, haces unas caricias y han evitado. Han evitado muchos infartos. ¿Sí o no? Será mentira. Hola, hola. Es la verdad. No, y más de una de vosotros también lo ha hecho. Más de vosotros también lo ha hecho. Pantallazo y cataclán. Venga, va, que me voy a engañar a mí. A tu abuelo vaya a engañar. Que tengo más tiros pegados en la vida. A darle al tinto, exactamente. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues yo voy saliendo, voy saliendo. Cuando me apetece, ¿eh? ¿Para allá de qué, Quique? Tú no has visto ni tratado a la mujer en tu vida. Si acaso alguna cabra, claro, que tú digas campeona. Cuando Castilla, exactamente. ¿Dónde dice la mili? En Lérida y en Madrid. La mili tendría que volver otra vez. Hoy van a poner retos a vosotros. En 5 minutos de la cama, duchado y vestido. Vamos, vamos a ver. Que te da 1 minuto jabonarte agua y secarte y vestirte. Eso os pondría yo a vosotros. Eso de levantaros en la cama y estar bostezando. Déjame 5 minutos más, sí. 5 minutos más. Patapán, trompeta, venga, 5 minutos. A pasar retreta. Y los viernes mucho peor. Los viernes pasa retreta y si no estás bien, y zafarrancho, tienes que limpiarte bien la cama, alrededores, como te vean una colilla bajo la cama, porque el tío, el subteniente, miraba así. Tenía el ojo como yo, pero con el ojo me veía bien. Y más de uno te echaba una colillita para decirte, jódete el fin de semana y no te vas a tu casa. Y eso pasaba. Quien ha hecho la mili lo sabe. Exactamente. Exactamente. ¿Dónde dice la mili? Ya te lo he dicho 40.000 veces. Y bien temprano a formar. Vaya, ¿cómo lo sabe? Y cuando vas al váter, cuando vas al UVC,
tienes el VC, el del agujero, el que tienes que estar así aguantándote de cluquillas hasta que hagas el parto. No es una taza de váter que te sienta y te acomodas, no, de cluquillas. Va a ir rapidito. ¿Sí, no? No, no. Y si no, al campo. 98 Gerona, muy bien. Es que antes no es como ahora, que podías hacer fotos en cualquier momento. Antes, primero que en la brigada paracaidista no te dejaban hacer fotos, y menos en el avión, porque tienes que estar por lo que tienes que estar. Sí que hice alguna en Lleida, cuando estaba de, bueno, cuando comencé la mili hasta que juré bandera. Javi. Yo salí para ducha corriendo en chanclas y en gallumbos y con la toalla. Con la toalla, pues jabón ya había ahí. Y ducharme nada, pues yo creo que un minuto y medio era jabonarme y secarme. O sea, una barbaridad. Y a formar. Esto es lo que haría falta más de uno. A más de uno le haría falta esto, la mili. Voy a poner firmes, pero bien firmes. Hombre, Loli, que chillo. Yo no chillo, estoy hablando bien. Me quemáis la sangre, pues pasa lo que pasa. Un poquito de melón. Un poquito de melón ya de postre, que he finalizado. ¿Te rompiste las patas? Cuando aquello, el cuartel donde formábamos, que estaba lleno de agujeros, macho, corriendo un día que de tarde me torció el tobillo, madre mía, con el tobillo tonto negro formando ahí. Madre mía. Tú ya formas en casa, vaya. Las mujeres también. ¿No queréis igualdad? Al ajo, a formar, a pegar barrigazos ahí. Todas. Y el pelo cortado, al uno o al dos, como me cortaron a mí. El melón este vendrá de Marruecos. Habla halal. Esto es halal. Exactamente, de misión, ya ves. Comer en la mili, donde mejor he comido. En el ejército es donde mejor he comido. Donde mejor he comido. Tú sí que has dicho, Loli Fernández, tú sí que has dicho que te he escuchado. Desde aquí se ha escuchado. ¿Estuviste en Gardein? ¿Gardein? Estuve en Templarios. En Templarios estuve. Rubén. Vamos a ver a Rubén. Rubén, es que tienes una foto de perfil. Vamos a entrar a Rubén. Bueno, vamos a ver, Rubén. ¿Qué foto de perfil más bonita? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió del orgullo gay? ¿De la caravana del orgullo gay o qué? A ti te llevaba yo a la mili, Rubén. Yo te llevaba a la mili ahí. A que te pusieran fino. ¿Dónde vas con esa percha? ¿Dónde vas con esa percha, Rubén? Por Dios, ponte una foto en condiciones. Que te ve más gente. Ponte una foto en condiciones, chiquillo. Oh, me voy a mi loma. Oh, buenas tardes, Pedro. A ver si que puedo hablar bien. Que sí, Rubén. ¿Y tú qué sabes? Vamos a ver la foto de perfil del pollo. Madre mía. Una boina de Real Madrid. Bah. Ah, Rubén, disfruta de tu minuto, que te están viendo tu face. No te enfades. Aquí el que se pase lo ancro. Yo el regular es de Ceuta, sí, ya se te ve la gorra. Venga, tira por ahí. Rubén, cámbiate de boina. Cámbiate de gorra, Rubén. ¿Dónde bajo de esa gorra? Que esto no se puede sacar por aquí, hombre, que no es que tiene mucha gente. En regulares, mejor la brigada paracaidista. Esos son los que barren, la brigada paracaidista. Esos son los que os abren el paso a vosotros. O sea, que no habléis. ¿Qué vais a saber vosotros?
No sabéis ni la oración de brigada paracaidista ni nada. No sabéis nada. Yo sí que me la sé después de 30 años. Me la sé. Toda la oración de la brigada paracaidista. ¿Tú qué sabes? Pues te la voy a dedicar a ti, Rubén. Mira, Rubén me dice, ¿tú qué sabes? Pues te la voy a dedicar, Rubén, para callarte. A ver, no. Te voy a anclar. A ver, ¿dónde está Rubén? Rubén, anclar. ¿Tú qué sabes? Pues te voy a decir, la oración de la brigada paracaidista española. Cualquier paraca que haya aquí va a decir, ole que sí, Clavete fue paraca. Cualquiera que haya por aquí lo sabrá. Espera, que tengo aquí un iruto cruzado. ¿Sales o no? ¿Que me vas a salir a medio camino? No. Dice así, Señor Dios y Jefe nuestro, ante el puesto difícil que elegimos voluntariamente, venimos a ti, porque queremos ser el mejor soldado de la patria, porque tenemos sentido del gusto cara a la muerte. Ya es que me estáis poniendo nervioso. Por eso no puedo mirar aquí. Es que miro aquí los comentarios y me lío. Ahora sigo. ¿Qué dices, Díaz? ¿Tú qué sabes? Mira, Rubén. ¿Ves cómo me la sé, Rubén? A ver si me sale. Pero no puedo mirar los comentarios porque si no me cortáis. Dice, Señor Dios y Jefe nuestro, ante el puesto difícil que elegimos voluntariamente, venimos a ti, porque queremos ser el mejor soldado de la patria, porque tenemos sentido del gusto cara a la muerte, porque nos acuda el alma ante un abismo abierto con su ingrata incertidumbre. Te pedimos, Señor, luz para proyectarla bajo el auténtico valor de la vida, cuando se gane o se pierdan alas del deber. Generosidad que sujete nuestros ánimos ante el vértigo del instinto y del mundo. Optimismo espiritual para conseguir que sean nuestros el valor, amor al sacrificio, dureza, fortaleza, generosidad y auténtico compañerismo. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, regular? ¿Se te ha caído la gorra, regular? ¿Se te ha caído la gorra, que sí? Ya no aparece regular, ya no aparece. Ha hecho, ¿veis? Él mismo se ha ido. ¿Veis? A tu abuelo vas a callar. ¿Ves, Cisco? Es que me ponéis nervioso. Me ponéis nervioso si veo los comentarios y me cortáis. Ya desapareció el de la gorra, ¿ves? Yo soy regular. ¿Qué? Bueno, ya está. Es que habláis mucho. Metís con la gente sin saber su vida. Despertaferro, sí. Sin saber nada. Hay más canciones de los paracas y más. En Izni abrió su historia con sangre de la mejor. Por eso soy en campaña de toda España digno defensor. Las tropas paracaidistas del ejército de tierra. En Izni, ¿sabéis lo que es Izni? ¿Sabéis lo que es Sid Izni? ¿Hay alguno de aquí que sabe lo que es del Sid Izni? ¿Alguno? ¿Qué vais a saber? Eres un ignorante. Bueno, ¿alguno sabéis lo que es Sid Izni? Yo, claro, la batalla que libró ahí la brigada paracaidista con lo... Bueno, ya lo sabéis. Por eso dicen, en Izni abren su historia con sangre de la mejor. Por eso soy en campaña de toda España digno defensor. Las tropas paracaidistas del ejército de tierra. El de la gorra no está. ¡Hola! ¡Regular! ¡Regularcillo! ¿Dónde está? ¡Regularcillo, el de la gorra! ¡Que sé que estás ahí escondido! ¡Háblame! ¡Ahora! ¡Parpadea! Así que... ¡Parpadea! ¡Parpadea, el de la gorra no parpadea! ¡Madre mía! ¡Se ha retirado! ¡El regular se ha retirado! Venga, va, me vais a saber. Yo contaré mis historias, pero no voy a decir nada más. Aquí no aguanta ni trozo de ajo, exactamente. ¿Qué miedo da? No doy miedo, soy buena persona, Loli. Yo soy buena persona, Loli, no te preocupes. Y muy cariñoso con las mujeres, sobre todo las respeto y muy cariñoso por las noches.
¿Pero qué es Kingston Pay? ¿Qué es eso de Kingston Pay? ¿Qué es eso de Kingston Pay? Se ha marchado. No, no lo ha marchado. Se ha retirado el cielo. Se ha retirado el solo. Se ha retirado el solo porque le ha callado la boca. Le ha callado la boca. Claro, soy regular, tú no has hecho el ejército, no has servido a mi país y le he cantado toda la oración de la brigada paracaidista. Que, vamos a ver. ha desaparecido. Dejarlo. Es que la gente se mete con la vida de los demás. No lo he bloqueado, Caruana, no lo he bloqueado. Lo he anclado para que la gente viera lo que decía. No es lo mismo, Caruana. Pero tú sí que te estás jugando cuarto oscuro, Caruana. Lo del calvo y el albise. Ya es que los políticos no creo, chicos. No creo los políticos. No creo. Yo creo solo Duno bajito y con bigote. En ese sí. En ese sí. Ya me comió el ajo. Ya le gustaría la buena de mi hermano de la mili, ya ves. Ay, ¿cuánto pasta me traje? Mira, me traje pasta y un balazo en la pierna y una herida en el ojo. Mira lo que me traje. Ahora cuenta lo que me traje yo. ¿Qué tiene que ver lo que me traje? Es un trabajo. Todo el mundo que trabaja cobra. Se me fue a poner una chimenea bilbaína. Yo me llevé hasta las polainas, ya ves. Bueno, yo me traje la ropa. El chándal, lo básico, las botas. Me trajo una americana muy guapa, pero ya han desaparecido entre mis hermanos y eso, que cada uno se la lleva para aquí y para allá. Bueno, Díaz, cuídate. Yo me voy a pegar aquí una buena siesta. Yo ahora soy una persona ya que pasó lo suyo. Gracias, Díaz, gracias. Pasó lo suyo y ahora pues necesito descansar. Por eso me merezco las paguitas. Eso para muchos que se burlan de mí, que si cobras paguitas. Pues ya lo sabéis, mi vida, ya lo sabéis. Entonces, lo sabéis, ahí el sofá este, los muelles van mal. Me lo merezco, claro que me lo merezco. Lo que pasa es que aquí la gente, pues bueno, en vez, no se quejarán de los 20.000 euros que cobra la Irene Montero. Cobrará la virutilla que cobro yo por haberme dejado medio ojo ahí, media pierna, en Kosovo. De eso sí que os quejáis. Así va este país. Tengo paga, claro, por eso estoy en mi loma. Gracias, entonces ya sabéis más de mi vida. Ahora en vez de criticarme, decirme que si eres un vago, trabaja, pues decirme, te lo mereces, descansa. En vez de vago y vago, trabaja, quiero que cambiéis esas palabras y digáis, te lo mereces, descansa. Es otra cosa, suena mejor, macho. ¿En qué unidad estuviste? No voy a decir. Eres un veterano y debes de estar orgulloso, exactamente. A dormir ya mismo. No pienso decir cosas secretas del ejército. Al final, ¿viste el vídeo? No he visto el vídeo. Sí, hay un muelle que ha fallado. A veces cuando me muevo falla, la he escuchado. No, caíse, tiene buen oído. Es que tengo que engasarlo. Suena seco, a veces suena seco. Yo que voy a ver lo que ha puesto ese tío. Sí, es un amargado de la vida. Ese tío está, quiere ser famoso. ¿Famoso aquí? ¿Haciendo el panoli aquí? ¿Qué famoso va a ser aquí? ¿Qué es ese famoso? ¿Construye un submarino para la Armada? ¿O algo de eso? O una pastilla para bajar de peso, que mucha gente quiere bajar de peso y no puede. Un científico con prestigio. Pero aquí haciendo el panoli y comiendo, ¿quieres llegar a la fama? Estáis la mitad chalaos. Me decís a mí que estoy chalao y estoy la mitad peor que yo. A mí me fallan los muelles de la cama. Ah, Rosemary, que en la camilla pegas tú ahí los truenecillos, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Te acuerdas lo de los que nos han puesto? Ah, se mete con el Isidoro. Bueno. Bueno, pero TikTok, Santi, si TikTok es, yo sinceramente te voy a decir, mi opinión, mi humilde opinión, a mí el Isidoro, lo puse a seguir, ¿eh? Y lo quité porque no me daba ninguna gracia. Lo siento, pero si me diera gracia, diría que sí, pero no me hace ninguna gracia. No sé qué le ven, pero a veces mejor caer bien, ya me entiendes, ¿no? Como el otro chico, ¿cómo se llama ese del cobre? ¿Cómo se llama ese del cobre? Joder, el rumano ese. El del truco rumano. Yo veo los directos de él y los veo súper aburridos. Es un tío hablando y tiene 500 personas, pero bueno, es la fama. Isidoro es el gato, es el rey de la ciudad. Yo que sé, es que no lo sigo. Sinceramente, lo veo los lives muy aburridos. Yo aquí por lo menos nos reímos, hago cachondeos. Lo mismo sitio que un tío que está hablando. ¿Estás pelado? No, me he pelado.
¿Has comido hoy? No he comido. No me aburro, deslizo. A Telecirco, quiero ir a Telecirco, tapetero, que vaya, que vaya, que vaya, ¿qué va a decir ahí? ¿Qué va a contar por ahí? Que va un patinete del patinete al semáforo a nadar y poco más. Pelao, el que llevo aquí colgado, exactamente. Ah, sí, ese que hace, que pide la rosita. Bueno, por lo menos te ríes. No, por lo menos con ese hombre te ríes. Las cosas como son. El que pide la rosita, ya lo he visto ya. Por lo menos te ríes. Vamos a ver. Yo para ver, mira, yo para ver un directo tiene que ser o que te rías o entretenido que esté hablando una cosa que a ti te guste, ¿no? De algún tema o algo, ¿no? Pero la vida de un tío que esté contando, sí, hola, sí, no, sí. Bueno, me he pelado, sí. A mí qué me importa a mí eso. Como vaya, lo pone en la calle en un segundo. No, no sé, nunca se sabe, nunca se sabe. La gente está luchando por entrar en televisión. A mí me traen sin cuidado, a mí no, eso no me preocupa. No me preocupa, yo vivo bien. Mi mujer, mis dos hijos, mi casita, mis pagas y a vivir, que son 2 días. A la televisión hay que hacer el panoli y que media España se ría de ti. Siempre lo he dicho. Y siempre lo he dicho. Y no me canso ni voy a cambiar de ruta. Otros cambian, yo de ruta no cambio. Tú dame dinero y la fama para ti. ¿La fama para qué? Para ir a la isla, que se ría de ti media España, hablen trapo sucio de tu familia y después tengas que venir aquí y pencar. Nah, a mí me gustan los que están en Andorra viviendo. Yo he estado en Andorra, yo voy a Andorra, tengo un piso ahí y conozco a youtubers que vosotros ni conocéis por aquí o conocéis muy poco. Viven del cuento, eso sí que les tengo envidia. A eso lo reconozco que les tengo envidia. No salen en televisión, cobran un pastizal cada mes. Tienen un chalet de 2 o 3 millones de euros, unos pedazos de coche que tienen y hacen lo que quieren. Van a comer a los restaurantes, juegan con amigos, piscinas climatizadas, tienen de todo. De eso sí que tengo envidia, yo lo reconozco. Digo, joder, macho, qué buena vida tiene, ojalá tuviera yo esa vida. Sí. Pero de un tío que va a televisión y viene aquí a coger higos. Hombre, por amor de Dios. Un poquito, como dicen los catalanes, de seny. Seny, una mica de seny, un poco de cerebro. Es así. Televisión, ¿para qué? Televisión. Para vosotros la televisión. Hacer el panoli ahí. Hasta el otro, el de la pala. Está el otro. El de la pala también, de otro también, ¿qué tal baila? Con 15.000 seguidores que tiene, que lo tengo yo en esta cuenta, que es la segunda cuenta que tengo, para hacer chorras, tengo 9.000 y pico, con 15.000 seguidores y le dice la canción, como arrasa en el TikTok. ¿Pero qué estás arrasando, Lumbreras? Con 15.000 seguidores, ¿qué estás arrasando? Porque lo único que has hecho es panoli, que van a reírse un poquito de ti la televisión, porque lo que busca la televisión es hacer reír a la gente, buscar sus trozos para hacer reír a la gente y traer audiencia. Pues tú estás ahí, que vaya a televisión, soy famoso, se te van a reír 2 o 3 noches y después ves. Hala, espabilado, que soy todo muy espabilado por la fama. Muy, es la verdad, la de la pala, entonces que también déjalo. Tengo que venir a Galicia, ah, ya está en Galicia, en Lalín, en Lalín, que me lo dijiste la otra vez, Rosemary, Lalín, Pontevedra, Lalín he estado. En Lalín he estado, una semana ahí. Que lo lleven a TV3. No parla catalá. Ya por aquí parla poco. Por aquí le preguntas en el directo. Se te queda así. Pero habla chiquillo. Voy a hacer como hace él. Lo voy a imitar. ¡Vamos con la buena gente! ¡Vamos con la buena gente! ¡Vamos! Amor, Raúl. Vente para Pamplona. Gracias, Joaquín. Gracias. Vamos, vamos. Vamos, que chorree ahí, que chorree. Vamos, Santi. Ahí con la buena gente, Santi.
Vamos con la buena gente, Santi. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya me meto con todo Dios. Me trae sin cuidado. Voy a ser aquí el chicharrero de todos. Me trae sin cuidado. Yo voy solo como Clint Eastwood. No me hace falta ninguno. ¿Por qué no? Porque te la van a jugar. Y ese de la pala ha entrado aquí en mis directos porque veo el monigote que salta, pero se queda en incógnito. Que con 15.000 seguidores no vas a ningún lado. A ningún lado. Que te piensas que eres algo y eres, no eres nada. Te piensas que eres algo y no eres nada. ¡Hala! Y a ver si hablas y contestas en los directos. Que te queda ahí que parece... Que, hijo mío, parece que te falta un hervor. Pareces un bautista. Ahí. Callado así. ¡Habla! Contesta, interactúa con la gente, chiquillo. Que parece bautista. Así de claro. ¿O no, Santi? Gracias por el corazoncito. Míralo, míralo, míralo. Y que ese de la pala, bueno, tiene 15.000 seguidores, pero bueno, no le sigue mucha gente. Pero se piensa que es famoso. ¿Es así o no, Santi? A la gente hay que contestarla, yo qué sé. Es que claro, yo no lo entiendo. Yo no sé si es que se fumó un petardo antes de entrar en el directo, porque está con el ojo medio cerrado así. Y es para flipar. Pero bueno. ¿Cómo arrasan el tito? El de la pala, ¿me estás viendo? Pues esta noche cascas de mí. Que me voy a meter con todos, con el ginés, el tapetero, el de la pala y quien haga falta. Me trae sin cuidado. Parece mentira que sea andaluz. Yo soy catalán, que decís que los catalanes no tienen salero. Mira, un catalán. Soy catalán de Cataluña. Ellos me dicen el catalán. Bueno, el catalán que puede con todos los granadinos que le echen encima. Con todos los que le echen, puede. El catalán. Conmigo no ha podido ninguno. ¡Ninguno ha podido! Exactamente, ¿veis? Exactamente. Yo creo que sí. Yo por la vez me río y me lo paso bien. Yo ahora, mira, pongo aquí música y me quedo aquí. Mira, yo ahora cojo, pongo una cabeza de ajos y pongo música y dejo enfocando la cabeza de ajos y dejo el directo echado. Es lo que hace con la pala. Se pira, deja la pala ahí y pone música. ¿Qué directo es esto? Hace años estuviste en Barcelona, te encantó, hombre. Hace años, ahora. Ahora es otra cosa. Eugenio de los chistes, exactamente, era buen tío el Eugenio, sí. Ahora le hemos enseñado de dónde son los mejores ajos de España. Pues mira, te voy a hablar en serio, Rubén. Te voy a hablar en serio. Yo voy a Lleida y hay uno que cosecha ajos y me ha dicho: te vendo una arista de ajos, pero la otra te la regalo. Me llevo dos. Una la pago, la otra me la regala. Y me dice: pero siempre y cuando digas que los mejores ajos son los de Lleida. Entonces, si me regala una arista de ajos, ¿tú qué quieres que diga? ¿Que los mejores ajos son de las Pedroñeras? Cuando he estado un año entero promocionando los ajos de las Pedroñeras y ni siquiera han tenido pelotas a regalarme una ristra de ajos, ¿tú crees que es considerable decir que los ajos de las Pedroñeras son los mejores? Rubén Palacios, dilo tú. ¿Tú qué harías? Rubén Palacios, te tengo anclado para que vean tu face. ¿Tú qué harías? Pues los de Lleida. Pues los de Lleida los mejores. Además tengo un contrato firmado, a no ser que me lo superen. Si vienen los de las Pedroñeras y me lo superan y me dicen: toma 1.000 euros al mes y dices que las Pedroñeras son los mejores, pues lo diré. Mientras tanto, hago caso a quien me paga, que son los de Lleida, punto. Exactamente. Un año promocionando los ajos, ni una estatua en la entrada del pueblo de Clavete, ni vente para acá a la fábrica y te llevan unos cuantos ajos, ni nada, 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 ni un vídeo, ni nada. ¡Anda! Que os promocione uno de ahí de Cuenca. Yo no. Viva los ajos de Lleida, los mejores, y punto. Y tiene que subir el precio. Comprar los ajos en el Guisona, que son de Lleida. En el Guisona, de Lleida, los mejores. Así de claro. Y punto. Y aquí la gente que rabie quien quiera. Que son de aquí, que son de allá. Los mejores los de Lleida, porque lo digo yo. Y se ha acabado, y punto. En mi directo, yo soy el que come los ajos y yo digo que son los mejores. Y se ha acabado, por mucho que digan aquí lo que diga la gente. Así de claro. Ya lo sabéis el secreto. El que paga, manda.
Y me deben un año hablar, promocionando un año las Pedroñeras y ni siquiera me han mandado nada. Me deben un año sin cobrar. Entonces, lo mejor es los de Lleida. Ya verás cómo poco a poco los ajos de Lleida se van a vender más que los otros. Ya lo veréis, poco a poco. Si no al tiempo. Uy, está entrando sueño ya, macho. Me está picando otra vez el ojo, madre mía, la virgen. Me voy a tener que poner el ojo otra vez. Oh, está picando el ojo otra vez. Me voy a buscar el ojo, que ya me llora el ojo. Oh, me está dando mucho la luz, ¿eh? Lo tengo que cerrar. Tengo que cerrar, no deja el ojo. ¿Dónde deja el ojo? ¡Y el ojo! Joder, tío, y el ojo, aquí. Hola. Tengo los jamones, tengo que poner el ojo, perdón. Perdón. Uf, estoy mareando y todo. Por eso, ¿ves? Por eso tengo la paga. Por eso tengo la paga. Uf, a ver si lo puedo poner. Necesito este ojo, necesita oscuridad, tengo que cerrarlo. Exactamente. Uf, ahora estoy mejor. Uf, ahora sí. Que no me entra luz. Porque lo tengo mal del ejército, hombre, hace muchos años. Y me tengo que poner un parche, pues para que no me... Uf, me entra hasta mareos, ¿eh? Porque me operaron el ojo de una metralla que tuve en el ejército en Kosovo y el ojo no me ha quedado bien. Entonces, ya me lo dijeron que necesitaba, pues... cuando me pique o me duela mucho, taparlo, que no le entre la luz del sol. Entonces, por eso me pongo el parche. Yo sé que es un poco fuerte, que a los niños los asusta, pero... Exactamente, a los niños los asusta, pero no tengo otro remedio. Es que es lo más barato. Si me tengo que estar poniendo... ¡Ay, el ojo! ¡Ay, que perdió el ojo! ¡Ay, que perdió el ojo! ¡Que perdió el ojo! Y es que el problema que tengo, que se cae. Se cae el ojo. Joder, tío. Es que es de poner y quitar. A ver, coño, que no veo. Ahora. A ver si me lo puedo colocar bien. Ahora pasa que sí. ¡Qué cartas! ¡Qué cartas! Eso es mi amigo Gonzalo. Yo no he hecho cartas, hombre. Tío, para cartas. No, no, no. Que esto... Vamos a ver. Que me dijo el médico... O te tienes que poner así como se llama una gasa... Pero la gasa, claro, yo son 5 minutos, así que se me relaja el ojo y ya está, después me lo quito. Uf, no veas que tengo el ojo fatal, ¿eh? De una metralla que tuve ahí en Kosovo, tío. Uf, cuando duele no veas, macho. Ah, vale, yo no he hecho cartas, que me han liado con las cartas, que yo no soy tarotista, ojalá fuera tarotista con la pasta cagada, que no fue una metralla, fue una vaina con la MG, disparando con la MG, yo, bueno, ese día no estaba disparando, ese día estaba yo aguantando las balas, la cinta de balas para la MG, y me saltó una vaina en el ojo, madre mía, macho, me quemó un poco el ojo y bueno... El golpito me rompió unas venas y bueno, me operaron y me ha quedado dañado. Me como un diente de... Pues muy bien, hace bien. Ya he comido. Hace rato que he comido. Ya estoy aquí de relax, hombre. No sé, hace tiempo que no hago batallas con nadie. Hace tiempo que no hago batallas. No sé si hacer una batalla, es que me da miedo la gente que te entra. O te entra una criatura, o te entra, vete a saber. ¡Hola, Dolores! No te asustes, mujer, Dolores, no te asustes. Que este ojo es... Me lo pongo porque tengo el ojo mal. Para que no me entre la luz. Lo tengo es un ojo... Como un ojo tapadera. ¿Cómo funciona esto de las batallas? Pues bueno... Tienes que por aquí buscar, lo que pasa es que de momento no se me ha unido nadie, pero con la gente que tengo no me voy a meter. Con la batalla hay que disparar, como he disparado yo ahora. Ay, Dios mío. Bueno, chiquillos, que me la voy a pirar, que me voy a pegar aquí una siesta, que tengo sueño. Que tengo el ojo mal, que mira cómo me tengo que poner el ojo postizo y tengo sueño... Me voy a la piltra. A ver quién es por aquí. Vamos a ver si hay algún espía. No vayáis. No vayáis los que estáis aquí. Que con un ojo veo si hay espías o no hay espías.
A ver quién hay por aquí. ¿Alguno se ha retirado ya? No, parece que no. Parece que no. No hay espías, no hay espías. Hay aquí uno que tiene el de este, a ver si aparece. Bueno, aquí hay uno aquí. Fin Wally, Fin Wally. Bueno, el territorio de Marruecos. Uno que se ha colado de Marruecos. En el sofá has tirado, metralla, exactamente. Buenas metrallas que hay ahí. Zingwagui, ¿dónde estás? Zingwagui, que me estás viendo, venga, dime algo. No vayas de espía. No vayas de espía. A ver si vas a ser de la secreta de Marruecos. Zingwagui, di algo. El Zingwagui no aparece. Y el de la gorra menos. En cuanto le he leído lo de la brigada paracaidista, se ha retirado. Ha dicho, me voy de aquí, que voy a salir escocido. Bueno, amigos, que me las piro. Venga, veis, a tomar viento. Feliz viernes. Hasta luego, Lucas. Veis.